El próximo 6 de julio va a debutar el ciclo de Contepomi, el nuevo técnico del seleccionado nacional. Será con Francia. Creo que también acá hay un acierto, porque si bien no es en el marco de un torneo oficial como el Championship, sí, Francia-Argentina en Mendoza no se ha hecho nunca. Entonces también rotás un poco de lo que venías teniendo con Sudáfrica, Australia y en este caso Nueva Zelanda, del marco del Rugby Championship. Y te diría, que no es primera categoría como son los equipos del sur, pero sí es apenitas un escalón más abajo. Sí, no te creas, claro, Juli. La verdad que Francia, Inglaterra, de lo que es Europa, ¿son claro, buenos? Recontra, sí. O Irlanda, por su gran presente hoy, que es el líder del ranking. Pero exactamente, la realidad es que es un equipo tremendo. No es que viene y que se entienda Uruguay, por ejemplo, que será el partido de la tercera, el tercer partido de la ventana de julio. Esto es el 6 con Francia en Mendoza, el 13 con Francia en la cancha de Vélez y el 20, todo de julio, con Uruguay en Montevideo. ¿Mendocinos ama que puedan llegar a estar en este partido? Juan Martín González y Gonzalo Bertranú, seguro, los bien, dos. Un Juan Martín González que la está rompiendo en Inglaterra, chicos, ¿sí?, y que puede ser campeón de la Premiership. Tiene solamente 23 años, le han renovado el contrato en el club y es, me animo a decir, el futuro de los Pumas. La promesa. Recontra, ya, obviamente por la edad promesa, por todo lo que tiene por delante, pero sí, es una hermosa realidad, ya jugó un mundial. Claro. Brilla en Inglaterra, puede ser campeón de, como decíamos, de la Premiership, el torneo local inglés, y la realidad es que se desviven en elogios por el mendocino chumbre de Marista en Reino Unido, a otro nivel, realmente. Bueno, ponemos los valores para compartir, y lo de Beltranú, que cambió de club, porque estaba jugando en Dragons de Gales, y ahora pasó a Cardiff, también en Gales. Sí. El Mediocrown también va a ser de la partida. Ponemos, como decíamos, el tema de los valores, las populares 9.500, la platea este, la descubierta, 16.500. La cubierta, 25.000. La preferencial, 50.000. Ticketek es la plataforma para poder acceder a las entradas y ver al seleccionado nacional en el camino de un nuevo ciclo, pensando, por supuesto, en la próxima Copa del Mundo y, obviamente, ojalá, para llegar de la mejor manera a lo que será el trío de partidos, como decíamos, Francia en Mendoza, Francia en Buenos Aires en cancha de Vélez, Uruguay en Montevideo, y ya sí dar inicio a lo que va a ser el Rugby Championship con Nueva Zelanda, con Australia y con Sudáfrica por duplicado, pero ninguno de estos partidos en la provincia de Mendoza. Bien, ¿Contepomi arranca acá entonces el ciclo? Arranca acá. Es el debut total. Debuta acá en la provincia de Mendoza, reemplaza a Michael Cheika y da inicio. Era parte del staff, el legendario jugador.